Bienvenidos a La Prensa Televisión, hoy martes 15 de mayo del 2018. Gracias por estar con nosotros e inmediatamente iniciamos con las noticias del día. Iniciamos nuestra información señalándoles que el Ministerio Público ejecutó la Operación Dragón 5, que dejó al menos 205 detenidos y el decomiso de bienes del subcomisionado de la policía José Orlando Leyva Natarén y de su esposa Nancy Patricia Sánchez, a quienes se les acusa por el delito de lavado de activos. Estos son los detalles. Perfecto, en tempranas horas de este martes se está ejecutando la operación Dragón 5, en la cual el Ministerio Público, a través de las Fiscalías Especiales y Regionales, ha efectuado varios allanamientos, capturas, alrededor en este momento de 205 capturas ya realizadas de personas vinculadas a distintos delitos. Recordemos que estas operaciones están dirigidas a desarticular bandas delictivas en varias partes del país, además de atacar la corrupción, la criminalidad organizada, los delitos contra la vida y de luego también el crimen organizado. Dentro de lo más destacado es las acciones de aseguramiento en contra del ex suboficial de la Policía Nacional, el señor José Orlando Leyva Natarén, quien tiene orden de captura, igual forma a su esposa Nancy Patricia Sánchez, quienes ambos están fuera del país. Sin embargo, se les está asegurando varias residencias, sociedades mercantiles, dos gasolineras, entre otros bienes. De igual forma, se están haciendo acciones en cuanto a la capacitación de personal para evitar los abusos en contra de personas adultos mayores y niños, capturas también en el marco de la defensa de los derechos de la libertad sexual de las personas, y así avanza esta operación Dragón que se va a extender a lo largo de este martes y desde luego también en el transcurso de esta misma semana. Y el Ministerio Público anunció que coordina en conjunto con autoridades federales de Estados Unidos la captura del exoficial de la policía José Orlando Leyva Natarén, quien al parecer se hallaría en la ciudad de Miami, Florida. En el comunicado emitido por el Ministerio Público se menciona que durante el tiempo en el que formó parte de la policía, Leyva fue denunciado en al menos 5 ocasiones por cargos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. Y en este sentido, Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración de la Policía, señaló que el exoficial José Leyva Natarén fue expulsado de esa institución en el 2016, luego de una investigación que reveló que entre 2006 y 2017 controló recursos por 913 millones de lempiras. Estos son los detalles. En el caso particular de este subcomisionado, claramente habíamos identificado que su perfil no se adaptaba a las nuevas exigencias de la policía. Él no era apto para continuar en la institución y por eso se le canceló. Y también se remitió la documentación que teníamos en nuestro poder al Ministerio Público para que actuara. Y afortunadamente hemos tenido una respuesta positiva por parte de la Unidad de Apoyo Fiscal para el Proceso de Depuración y la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Está claro que en la Policía Nacional, en el pasado, se cometieron muchos excesos, muchos ilícitos, muchas ilegalidades, en procura del beneficio particular de muchos de los maleantes que se vistieron de policías. A continuación les informamos con más noticias nacionales. Y las autoridades de medicina forense entregaron al Ministerio Público los resultados de los exámenes de ADN realizados a los implicados en la muerte del universitario Carlos Collier. Esta es la ampliación. Bueno, el examen de genética consiste en tomar muestras de sangre a los muchachos que vinieron el día viernes y poder realizar una serie de perfiles genéticos. Eso se denomina electroferogramas. Esos electroferogramas se comparan con el material recogido en las uñas del joven Collier y se puede establecer entonces una relación de vínculo entre la comparación de los perfiles. Doctora, ¿hubo coincidencia con alguno de los acusados? Es importante, Javier, manifestar, es importante manifestar que lo que establece entonces puede establecer que hubo una relación estrecha, que pudo haber habido una agresión, que pudo haber habido ahí un contacto directo con la persona. Y en otras noticias, tras las fuertes lluvias que provocaron 2 muertes a causa de la caída de una casa en Nacaome, departamento de Valle, y que dejaron a varias familias afectadas, los representantes de Copeco piden a la población de esa zona del país tomar medidas.
Bueno, el día de ayer se presentaron lluvias en diferentes puntos del país y pues Choluteca fue uno de los lugares afectados en vista pues de las inundaciones, ¿verdad?, que se dieron en diferentes colonias de Choluteca, dejando pues 20 viviendas inundadas y específicamente en la zona de Valle pues una vivienda colapsada, donde pues lamentablemente fallecieron dos personas y pues se hizo el rescate de tres menores, ¿verdad?, que son los hijos de las personas fallecidas. Los nombres de estas personas pues responden a Osman Jacier Rivas Alvarado, de 33 años de edad, y María Araciela Santos, de 32 años de edad. Bueno, los pronósticos nos indican, ¿verdad?, estamos ya dentro de lo que es la temporada ciclónica, y esto específicamente para la zona del Pacífico, que incluye la zona sur, y pues se estarán percibiendo, ¿verdad?, más lluvias en el resto, ¿verdad?, de la semana, por lo que nosotros le invitamos a la población a tomar las medidas correspondientes, y esto pues nos lleva desde pues hacer las revisiones, ¿verdad?, de sus viviendas y asimismo también poder tomar las medidas en cuanto al tema de limpieza, ¿verdad?, en algunas zonas donde pues la saturación de basura ha sido una de las situaciones que ha provocado este tipo de incidencias. Y tras el reinicio del prediálogo nacional, diversos sectores analizan el proceso. Producto de la mesa, definimos ya una metodología de trabajo, una metodología para hacer las reuniones más efectivas, más cortas, pero suficientemente amplias, escuchando todos los puntos de vista de los diferentes partidos políticos, generando tolerancia, generando consenso. Y además de eso también definimos ya cuatro temas altamente importantes. Número uno, los derechos humanos. Número dos, la crisis electoral desde su génesis. La crisis electoral enmarcada en las diferentes aristas y los diferentes puntos de vista de los partidos políticos. El Partido Nacional impulsará desde su punto de vista cómo se empezó a generar por parte de la oposición elementos de crisis política que llegaron a concretarse en lo que hemos visto después del 26 de noviembre. Además de todo, tenemos también una revisión profunda a las reformas, especialmente electorales, que se pueden proponer de esta mesa de diálogo en función del fortalecimiento de las instituciones y en función del fortalecimiento del Estado de Derecho. Y la empresa Energía Honduras anunció que los abonados deben pagar el valor emitido en la nueva factura y que solo cambiarán los contadores que presenten fallas o alteraciones por otros que estén certificados y calibrados por una empresa internacional. La instalación será de manera gratuita y se cambiarán las cometidas que necesiten un mayor grosor de cableado. Y en otra información, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, creó hoy el Distrito Turístico Joya de los Lagos, una iniciativa cuyo escenario es el lago de Yohoa y sus alrededores y que busca mejoras en la infraestructura vial y promover el turismo como parte del Plan Honduras 2020. El lago de Yohoa tiene una longitud de 16 kilómetros y un ancho de 6 kilómetros y se encuentra localizado entre los departamentos de Comayagua, Cortés y Santa Bárbara. El presidente dijo que es el primer paso de una serie de distritos turísticos que se van a crear en todo el país. Y en San Pedro Sula continúa la vacunación contra la gripe H1N1. La periodista Norma Pineda con los detalles. En los dos días, en lo que fue viernes y lunes, se nos acabó, pero ya el día de hoy andan trayendo más vacunas para continuar pues con la vacunación de la población y del personal. Inicialmente, doctora, ¿cuántas dosis se habían otorgado al hospital y cuántas más van a venir? Ahorita pues nos habían dado 300 dosis, ahorita me van a dar 500 y a medida que se vayan acabando ellos siempre me están surtiendo de mayor cantidad. Bueno, a raíz de que ayer se inició lo que es la campaña nacional de vacunación en el departamento de Cortés, tuvimos una afluencia importante, estamos hablando alrededor de 1.600 pacientes que se vacunaron, de los cuales en su mayoría están dentro de los lineamientos de las de la población de mayor riesgo. Y hoy continuó la campaña de vacunación, igual con una afluencia en menor porcentaje, pero no menos importante. Y el ex viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Darío Roberto Cardona Valle, fue dejado en libertad provisional este martes luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia otorgara un amparo a su favor. Según el fallo, a Cardona se le violentó el debido proceso judicial, por lo que queda nulo todo lo realizado en el caso de abuso de autoridad al otorgar licencias ambientales. Cardona cumplía la medida de prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Támara en virtud de haberse decretado auto de formal procesamiento por el caso Aguas Arca.
Y a pesar de las fuertes medidas migratorias contra los hondureños, especialmente en Estados Unidos, las remesas mantienen su empuje en la economía nacional. La periodista Fátima Romero nos amplía. Las remesas recibidas por Honduras en 2017 sumaron 4.300 millones de dólares y representaron el 19.5% del Producto Interno Bruto. Estos son 6 puntos más que el aporte del sector agrícola y 9 puntos menos que la industria. Cuando uno analiza desde una perspectiva económica en razón al PIB, nosotros podemos ver porque cada 5 dólares del Producto Interno Bruto, uno aproximadamente procede de la remesa. ¿Qué significa? Eso no es producción. Se dice que la incidencia que hay de aportar remesas hacia Honduras es una incidencia de la más grande en Centroamérica y esto ha ayudado mucho al sector macroeconómico del país, número uno, y número dos, ha ayudado mucho a la estabilidad económica financiera de Honduras. Estudios de la red Catálisis señalan que el 69% de los hogares de Honduras tienen por lo menos un integrante de la familia viviendo en Estados Unidos. Y en la noticia positiva del día, nuestra compañera Julia Murillo nos presenta una historia de superación. A sus 26 años, este joven ha desarrollado obras sociales como voluntariado, altruismo y apadrinamiento. Oh sole mío, sain frontria trem. Le apasiona la cultura, la música e irradia en todo momento positivismo. A través de su personaje, Tesorito lleva alegría a muchos niños en albergue, hospitales, iglesias y muchos lugares más. Todo esto de forma gratuita. Bueno, el deseo de poder servir, creo que esta necesidad de, si no se tienen recursos materiales para dar, creo que la alegría, la emoción y presentar cosas que normalmente no lo vemos podría ser un factor de cambio, no en la vida de una persona, sino en un día, porque con un minuto usted puede hacer feliz a una persona. Este joven talentoso ha llevado su alegría a albergues, hospitales, escuelas y mucho más, y siempre está atento al llamado de la sociedad. Para La Prensa Televisión informó Julia Murillo, en cámara Cristina Santos. Muchísimas gracias, Julia Murillo, y ahora les presentamos los indicadores económicos del día de hoy. Vamos ahora a una breve pausa comercial aquí en La Prensa Televisión y al regresar toda la información policial, judicial y también nuestro recorrido internacional. Ya volvemos con más.